darkest sky, dropping for the light, like a cry for the moon. Never ending ride, forgot what I wore, never held my heart to me. That's why, girl, for don't look back. I can't believe in the path I'm on. Never stop, just go. I don't care how many more scars I get. Here in the pale fire, I'm going out for eyes I can. I hope my path will be. Burns my eyes, what a strange descent. Sound that comes hard again. Never ending wise, forgot what I want. Is this Arcadia?
Pero puñetas, cabrón, de por sí estoy. De por sí estoy color bronce. Vale, prendo la luz. Me hace falta otra pinche luz. Pinche champetes, güey. ¿Qué onda, banda? ¡Ay! ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Saltify Club regresando en el número 249. 200 pinche 49. No manches, creo que ya van más, ¿no? Tantos pinches enfrentamientos que hemos tenido. Tantos, de verdad, son tantos. Hoy me hace falta subir uno de hoy. Deja subir el único. Aguanta, vamos a esperar un poquito al Dani, así es que relax, papu. Mientras tanto, sean bienvenidos a FGDL, su casa, donde ocurre la magia, donde ocurre la pinche magia. Ay, cabrón. No, hay que checarlo. Se me había pasado a subir algunos en YouTube. Pensé que estábamos a la par en YouTube y no, nos quedamos en el 243. Qué idiota de mi parte. Voy a empezar en este momento a subir ahí los que están pendientes. 244. No mames, que perdí algunos. Qué baboso, perdí algunos por meco. Creo que sí perdí algunos, ¿eh? No mames, por meco, güey, por andar en la determinada chamba, creo que sí perdí algunos, banda. Perdónenme la vida. No memes. ¿Cómo puede ser? 244 y luego salto al 248. Güey, valió verga. Valió verga este pedo, banda. No me odien. Chale, si se me fueron unos, ¿eh? Me van a matar, no debí. No sé, me fue el pedo y no lo subí. No los puedo recuperar. No, madre. Oh my goodness. Me acabo de dar cuenta que la cagué. Ahorita leo cómo me insultan. Esta pinche rola me caga, güey. Ah, ya vamos a poner random, aguanta. Reproducir aleatoriamente, a ver qué cae. No, del DNF. Muy bien. Pero sí, güey. Qué feo. Perdí enfrentamientos del Saltify Club por error. Por no subirlos a tiempo se perdieron. Yo pensé que no tenía tanto tiempo sin streamear. 247 está a salvo, pero creo que... ¿Cuál me quedé? 243. Me faltan 4 ahí. El 4, el 5 y el 6. Faltan 3. Oh my goodness. ¿Puedo hacer algo ahí? No, creo que no. Aguanten, estamos el Dani está en Grand Finals. Es que ni se me exciten. Ni se me exciten porque el Dani está en Grand Finals. Ship. ¿Cómo rayos pasó esto? ¿Cómo rayos pasó esto, banda? No, sí, bueno, la respuesta fácil es que estoy muy idiota, estoy bien pendejo. ¿Cómo, mamá? Buenas noches. Y sí perdí unos enfrentamientos. Banda. Verga, güey, por andar en la estúpida, sí perdí unos tiros. Sí, no, pues ni pedo, güey, mis más sinceras disculpas. Tienen todo el derecho a tirarme caca, a tirarme head, güey. Porque sí la cagué durísimo. Chale, este pedo de andar haciendo varias cosas, sí te cala de mala forma. O sea, sí existieron, pero sí los perdí. O sea, no, como no los subí a tiempo, me acabo de dar cuenta que sí se fueron a la verga. ¿Quién es el güey de la derecha? ¡Nadie! Pues es que generalmente viene el Panther, por eso no lo he quitado.
Mira, mamá, ¿cómo está en la tele? Yo, mis amo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué pedo, mi mexicano huevón? El mismísimo Zeke. Anfec, salud para el Anfec, claro que sí, el Taco Smash. Alguien quiere reta en persona, soy nuevo. Ahora se puede decirlo literalmente. Regresan los números y que reescriban Salty Fight Club, ok, no. ¿A poco hay torneo? Y ya chule con esa foto. Alza, bájale un poco a tus rolas. Pero no hay que ofender a Home en Discord. No, al contrario, tienen que ofenderme. ¿A poco está alta la rola, mamón? Es de que ya, ¿cómo que mis rolas? ¿Cómo que mis rolas? ¿Les falta? Ya, pues, ya no pongo que ya, y pues. Voy a poner... Ahí está, ya. Esta sí se la sabe. Esta es una que todos se saben. Verga, güey, estoy molesto, Estoy muy molesto. Estoy en serio molesto. No puedo creer que cometí un error tan estúpido, güey. Perdónme a la bandita que jugó y no le guardé sus tiros, güey. La neta, me siento muy mal por eso. Me siento muy, muy mal por eso. Qué pendejo, güey. Qué pendejo, el chile, qué pendejo. Qué estúpido, güey. Chingado, güey. Qué perro coraje. ¿Cómo fue a perder esos tiros? Ya, ya, manda. ¿Por qué necesito que me ayuden? Dale verga, güey. Necesito que me ayuden bien, bien urgentemente. A esa súbele, puños. Aunque no iba a la idea que vuelvan a jugar los sets. ¿Ya entró el Deathhaven, el cielo sordo? Esto, a partir de ahora voy a verificar personalmente que todo esté ese pedo. Y si alguien me quiere ayudar con YouTube, adelante. Pero sí. ¿Qué se me va la onda, güey? Se perdieron los Altifer, pero lo realmente importante es cómo está el patrón Oreo. Oreo está bien. Está a gusto, descansando, güey? Ya estoy en proceso de conseguir espacio para tenerle una mejor jaula, porque ya... Digo, esa jaula funcionaba cuando estaba chiquito el güey, pero ya está bien obeso. ¿Verdad, cabrón? Estamos bien pinches gordos los dos. Ya no cabes, güey. Estás igual que yo. Yo no quepo aquí. Ironías. Ya llegó José. ¿Ju? ¿Ju? ¿Quién es José? ¿Quién rayos es José? No entiendo, ¿de qué hablas, mexicano huevón? ¿Qué, Jico? ¿Qué? ¿Tienes algún pedo, alguna sugerencia? Oye, homie, ¿quiénes son las monas de tu stick? ¿Las monas de mi stick? Pues, me ofendes. Mira. Ay. Ahorita que tenemos chance. Voy a poner las apuestas en cuanto llegue el cielo sordo. Este stick lo mandé a hacer ya hace como... No mames, creo que sí, son unos 8 años, más o menos, 8 años. Obviamente el arte robado de internet, porque sí me lo robé de internet. Perdón artista que me robé tu arte para mi tablero. Perdóname, me robé tu arte, se dice y no pasa nada. Probablemente tenemos a Laichi, Fei Ling. Si llega el Wenzel a mamar que él es el único, no, yo llegué primero. Y tenemos a Jam. Estos son stickers que hizo el Panther de AF. Estos son stickers que hizo el Panther DF. Chille, Orie y S. Y acá tengo la otra parte. Esta, o sea, acá trae más monas. Hablamos de Rachel, hablamos de Chille, hablamos de Akane, de Arcana Heart. Obviamente Jotaro Futaba de Garou, Mark of the Wolves. Mari de Persona, Nanase de Under Knife and Bird. Y por último, Elfel Valentine. Se ve bien, creo. Sí. La imagen de Elfel, si la vende cerquita, está pixeleada. Porque literalmente, anunciaron a Elfel 2 días. O sea, anunciaron a Elfel 2 días antes de yo poner la imagen. Me enamoré de la mona y la puse. De hecho, se ve pixeleada porque es el primer render. Ni siquiera está en HD. Pero estas son una de tantas monas que me ponen mal. Ah, y aquí tengo a la Yuri, porque también en ese momento jugaba Street Fighter 4. Pero no la incluí en el arte porque se me fue el pedo. Mira, está la Yuri. Lord-Fraire. Buenas noches, banda El Omnia, bien humilde presumiendo su tablero. Me preguntaron, Lord. Y miren, este siempre lo voy a presumir. Siempre lo voy a presumir, nada más. Ah, que se le cayó piquita. Papitas. Clásico. Este es mi tablero, perros. Este es mi hitbox. Güey, está bien vergas, güey. Güey, deja de soltar pelo, mamón. Parece que lo tengo sucio, pero es tú soltando pelo. Miren. No más, qué chulada, güey. Miren, perro, miren.
Nada más. Nada más, papá, chulada, ve, nada más, chulada. Es Elfeld, digo, por si no se alcanza a dar cuenta. Pero es Elfeld, chulada, güey. Iván, pero para que siempre los traigo en el Cora. Siempre los traigo en el Cocora. Una chulada, chulada. Es una chulada. Digo, obviamente en pésimas manos porque soy una basura, pero ¿qué te digo, no? ¿Qué te digo? Ahí está. Gracias al Zik. Vente por regalármelo. Se ve bien vergas ese chisbo, el güey que la debe ese. Sí, el Zik me la regaló, se la aventó. Ok, vámonos directo rápido a las apuestas. Ahorita Sam Chismecito, porque ya llegó el Dani. Yo pensé que nos iba a dar más chance de echar chismecito. Vámonos directamente. Y el Dani se fue. Oh my god. A ver si no tenemos pedos. Primero que nada, vamos a iniciar la predicción. Iniciar predicción. ¿Quién gana? Dani o el buen Cielo Sordo. Güey, ¿cómo fue a perder eso, güey? Y dime que no puede entrar el Dani. Creo que no puede entrar. Dani, si no puedes entrar, hazla y pásame la clave. Ya ves que esta madre a veces así es. De momento vamos con las apuestas. Creo que Dani no lo deja entrar. Ah, no, ahí está. Ahí está. Pues ahí está, güey. Ahí está. Listas las apuestas. Inviertan a su favorito. Obviamente vamos a tener a Dani en contra del Cielo Sordo. Vamos a tener al de Delfino Massa en contra del mismísimo Cielo Sordo. Estamos concreta y completamente listos para arrancar este Saltify Club de 249. Que les aseguro que sí será guardado. Les aseguro que no va a volver a ocurrir. Y les recuerdo, bandita querida, obviamente que nos apoyen nuevamente siguiendo al buen Lunir. Que es de los que nos está apoyando para el Saltify, para, además el Saltify Club, para el pod de Stripe. Tiene excelente contenido tanto en Twitter como en Twitch y demás. Obviamente enfocado a videojuegos. Raros como a ustedes les gusten, ñoñazos, claro que sí. Así que sigan al buen Lunir EA. Así, buscan a Lunir. Ya lo hemos tenido narrando aquí, es un tipazo Lunir. Es un tipazo, para que lo vayan a seguir. Miren, ahí... Dev, no te ve el Dani en el room. Ah, maldita sea. Un clásico de Stripe. No vemos al Dev. Ese control para aviones. God bless Stripe. Entonces hay que... A ver, Panther, pues dime qué hacemos. ¿Hacemos otro room? Hacemos otro room. Ustedes digan, dime, papacito. Yo tengo acá tiempo. Y estoy escuchando pura rola chida. Ponle rolas de Gaian Impact. ¿Qué es Gaian Impact, amigo? Yo tampoco lo veo. Muy bien, Celoso. Gaian Impact. A ver, googlemos Gaian Impact. Tengo curiosidad. ¿Qué vergas es Gaian Impact? Chale, a ver si se ven. Ojalá y sí. Ojalá y sí se vean, PTM. Si no, pues que hagan el room y yo me meto a ver qué pedo. A ver qué me dice producción. Pese con Impact, pendejo, no, Giant Impact. Idiota de mierda. Vámonos directo, ahora sí se ven. Ahora sí se ven. No me hagan enojar, banda. Pues si hubiera dicho Second Impact, pues mejor, güey. ¿Por qué chingados? Sí, ya sé que no escuchan el juego, bandita. Ustedes creen que yo no estoy al pedo, pero claro que estoy al pedo. Estoy en todo. Y en este momento... En este momento estamos completamente listos. Nomás me falta acomodar las banderas. Que nunca jalaron. Bueno, jalaron como 2-3 veces. Gracias al buen Sense. Que de hecho, ya díganle al Sense que se ponga a trabajar en el nuevo layout de AF. Por favor, díganle. Es más, exíjanle. En el chat exíjanle.
Díganle, no hay pedo que el homie no te pague, ponte a trabajar, cabrón. Así díganle, por favor. Es necesario. Si quieren que se escuche un poquito más el juego con todo gusto, es lo que voy checando. Creo que todavía quedan unos minutitos de apuesta, si no, ya estamos listos. Ya estamos listos. Gracias allá, Truco, por seguirnos. Y nos vamos. Yo te quité nada, güey. Además tienes que chambear, cállate. Falta un minuto para la apuesta. Apuesten nuestro favorito que el Death Haven, el Cielo Sordo, anda con todo castigando de manera correcta. Me manda a volar, rompe el muro concretamente para ya poner en peligro al buen Dani. Cuidado con la ofensiva. Cuidado, cuidado, peligro, peligro. Cuidado con el choque cerca de cerrarlo de momento. Burr, Roman Cancel. ¡Uy, arriesgado! ¡Ea! Le aplicamos la grosera. Y así como así el Death Haven, el Cielo Sordo, tomando el primer enfrentamiento. Recuerden que estamos al primero a 10. Obviamente nos tenemos que regresar al room porque, pues, ya saben, ya saben. Hay pedillos, ¿no? Hay pedillos. Hay pedillos. De repente, de repente. Ponle rematch. ¿Ya jala si lo sordo? ¿Sí jala el rematch? Yo me acuerdo que esa madre no jalaba, güey. Yo me acuerdo que esa madre no... O sea, sí jala si juegas contra la otra persona, pero para el espectador generalmente lo botaba. ¿Me pueden confirmar, bandita, en el chat que ya jale esa madre? ¿Que ya no haya pedo? ¿Ya no hay pedo? Uy, cuidado con el toque bonito, el Retroman Cancel. Confirmación por parte del de Delfino Maza, del buen Danny, me lo va a mandar a volar. 95% de la salud. Simplemente ya se fue. Uy, el toque, el proyectil para mandar a mimir al Cielo Sordo. En primer round de enfrentamiento número 2, excelente con el counter. Vamos a buscar el spacing, cuidado con los proyectiles electrificados de momento. El burst ofensivo para ponerlo contra las cuerdas, evitando problemas de momento. Ahí el buen Danny. Excelente con el reflejo, nada más saliendo ahí la ofensiva. Vamos a confirmar la barra ahí. Le metemos el overdrive, haciendo de las suyas el buen Delfino Maza Danny. Cuidado con la barrida, ve nada más, imponiendo, castigando. Cuidado con el counter, no hay burst por parte del Cielo Sordo. El castigo es correcto, dame burst, senpai. Castigo letal y ponemos las cosas 1-1. ¿Y que le ponga rematch, seguro? Si, si me garantiza Cielo Sordo que no se va a caer esta madre, le pongo rematch. Porque me da culo. Me da culo Cielo Sordo. ¿Para qué te digo que no? Si me da culo que esta madre se caiga. O que nos voten y no podamos parar la partida y así termine. Así perdí muchos tiros. Como los que acabo de perder hace rato. Perdón. Oye, homie, ¿quién era el cosplayer que salía en las fotos de los ganadores de la FPS? No sé, güey, la neta, el Panther y el Viento saben bien qué pedo. Yo no lo digo, sinceramente, no conozco su nombre, pues. O su nombre de cosplay, pues, ¿para qué te echo mentiras? Pero el Panther sí debe saber. El Panther sí sabe. Vámonos entonces ya al tiro número 3. Vámonos al tiro número 3. Bonito el Roman Cancel. Cuidado con la grosera, castigo correcto. Intentamos el 2, excelente. El burst por parte de Kai, por parte del buen Delfino Maza Danny. Ofensiva correcta, lo vamos a poner contra el muro. La confirmación es casi devastadora. Lo va a dejar con el 10% de la salud. Cuidado con el toque, barra disponible. Uy. Chocan los golpes, pero ya no le conviene para nada al buen Cielo Sordo. Ya no le conviene al buen Cielo Sordo. Excelente con el counter. La ofensiva es devastadora por parte de Danny. Ve nada más cerrando ahí la ofensiva, cerrando el castigo. Castigo con el overdrive. El daño está subiendo en este momento en contra de Cielo Sordo. No le da chance de respirar. Retroman rapidito. No hay burst porque no puede ejecutarlo. Está embarrado en contra de la pared. Y de momento el tercer enfrentamiento le pertenece al buen Danny. 2-1. 2-1 en favor de Delfino, más al mismísimo Danny. Pesado, manda pesado el Delfino más a Danny. Por eso va a cobrar. Recuerden que va a cobrar. Bueno, probablemente va a cobrar en el mismísimo Just Frame. Banda,
Ya se va a acabar la inscripción. Corran, corran. Se va a poner bien vergas el Just Frame. Neta, garantizado, garantizado. Se los he estado diciendo, se va a poner bien peoras el Just Frame. Allá va a andar el Dani, allá va a andar un servidor. Vamos a echar una chelita ahí en la reta. Me van a poner a chambear. Claro que voy a Just Frame. Claro que sí, ahí voy a estar en el Just Frame. O sea, no debería, no, no sé si debería de confirmar que estoy como invitado para narrar, porque no ha dicho nada como tal Just Frame. Pero pues sí. ¡Ay! ¡Qué bonito el morado, eh! ¡Qué bonito el morado para evadir obviamente ahí el DP! ¡Qué bonito el morado para evadir el DP! Cuidado con la ofensiva, excelente con el throw. Castigo, ve nada más la entrada por parte del Cielo Sordo. Se nos va a prender Deathhaven. Cuidado, la barrera de basura por parte de Dani. Lo va a poner contra las cuerdas. Excelente el castigo, no lo puede cerrar. El toque cae de rodillas el rey. ¡Vámonos al siguiente round! El Cielo Sordo se nos prende. El Cielo Sordo se nos prende, bandita querida. Lo reitero, no, no sé si deberás decirlo porque o sea, Just Frame no lo ha anunciado oficialmente. Pero chi, ahí voy a estar. Cuidado con la entrada, ve nada más. Uy, lo va a cerrar. Lo va a cerrar. Lo va a cerrar. ¡Vámonos! Perfecto. ¡Ah, perro el Dani! ¡Ah, perro el Dani! ¡Cállate, Sen! Posiblemente esté más vergas que la FFS, porque allá sí hay gente talentosa. Aquí puro meco que le encanta hacer torneos nomás a lo güey. Pero en Just Frame sí hay gente con talento. Uy, 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 cuidado. Lo ha mantenido a raya muy bien. Lo va a poner contra las cuerdas. Castigo. Hay burst, tiene que leerlo. Uy, cerca, cerca de evadir el burst. Excelente con el counter. Generamos follow up. Castigo concreto. Cerca de matarlo. Lo va a dejar un toque. Lo va a dejar un toque. Burst en ese instante. Obligado a usar la Foul Defense para cualquier internada. Ve nada más. Ve nada más. Ve nada más el Cielo Sordo. Sí, sí hay talentos. Joffre, mi mariscos. Y Playita. Sinceramente va a ser un poquito extraño porque ya saben que generalmente finales y ese pedo los narro de camisa. Así es que en este momento, o sea, por quererme ver un poquito más presentable, porque ya saben la basura de persona que soy y me veo muy mal. O sea, pero en Just Frame, no sé, pues yo creo que voy a comprar una playera, güey, pues ni pedo. Voy a comprar una camisita playera para narrar. Para andar con todo allá. Pero sí, amiguitos. Lo reitero, no, no debería andar diciendo esto. Pero sí, allá voy. No. ¿Para qué asustar a la gente, mi cole? ¿Para qué asustar a la gente? No, con playera, con playera. No, tampoco. Uy, el daño de nada más. Strike sigue siendo devastador, sigue siendo obviamente violento. Ve nada más la castigo. Estira la pierna y el perfecto. Perfect de momento para el buen Dani, que está tomando una gran iniciativa que nomás no deja respirar. Cuidado con el DP. Simple idea con máscara de luchador. No. De mi compa el Cole no vas a estar hablando. De mi compa el Cole no vas a estar hablando, por favor. Saludos al mismísimo Cole. Al Colt MX. Pero de verdad, si están dudando sobre lanzarse a Just Frame, este es el mensaje que necesitan. Sí. ¡Bye! El intercambio de Overdrive termina ganando el Rey de Lightning. ¡Vámonos! Vean, esa es la señal, banda. Esa es la señal que necesitan. Esa es la pinche señal que necesitan. Ese intercambio de Overdrives es la señal que necesitan para armar ahorita el viaje en cortito y que nos vayamos a Just Frame. Signo de exclamación clip, mecos. Recuerden que todos pueden sacar clip, solamente tienen que poner signo de exclamación clip y listo. Automático el pedo. No, chingón. Automático.
Pero sí, banda, en Mazatlán nos vemos la próxima quincena. Literal, la próxima quincena. Si Dios nos presta vida. Si Kamisama nos presta vida. Si Madoka. Si Haruhi. Si Haruhi nos da oportunidad de seguir viviendo. Estaremos obviamente en el Just a Friend en Mazatlán. Y va a estar bien verde. Estar bien pinche. Y lo reitero, yo no dije que estaba invitado, ¿eh? Yo no dije nada. Vamos al tiro número 6. ¡Ah, perro! Bye, bye. Vean nada más, aguardo. Castigo correcto, follow up, el cielo sordo haciendo de la suya. Aplicando el time stop. Aplicando la del Dios y eventualmente la del Yotaros. Spoiler. Aunque el Dani aplica la de mejor macho porque soy Shoto y pues con esto. Excelente la entrada por parte ya del mismísimo Dani. El de Delfino Massa. De Mazatlán. Just Train. Cuidado con los toques, cuidado con los impactos. El cielo solo tiene un increíble juego con Axel Lowe, definitivamente. Son matchups que tienes que tener muy en cuenta. Si lo solo tiene que tomar su distancia para poner a dudar allá a Dani. El problema es que obviamente Dani se acerca y empiezan los problemas para el cielo solo. Pero bueno, además no es que tiene el control de la partida. Ni chance. Jack Turismo, ¿qué onda, mi estimado? Buenas noches. Buenas noches, mi estimado Jack Turismo. Estás aparte bien guapo. Aparte de papas. Uy, cuidado con los dos, excelente con el sweep. Buscamos el setup. ¡Ea! Grosero. Grosero ahí por parte ya del mismísimo cielo sordo. El bloqueo, barra disponible para Death Hayden. Cuidado, le está llamando la atención. Se le está llamando la atención. Recuerden que si te echas para atrás en Stripe, en Rep, en Blaze Blue, en persona. ¡Uy! ¡Time Stop está muerto! Ve nada más al castigo, la confirmación. Retroman Cancel no lo puede cerrar, lo deja un toque. Se nos prende el cielo sordo. Bien con la barrida, no le quema el Retroman. Va a esperarlo ahora sí el Retroman Cancel. Uy, no alcanza a salir el proyectil. Simplemente le da un toque. Quieto, chiquitito. Le paramos el carro de momento a Dani. Con eso cielo sordo está poniendo las cosas 3-3. Buenas noches, mi estimado Dempsey. ¿Cómo estás? ¡Ah, perro! ¿Te compraste un deck? ¿Un deck de cuál? ¿Un clásico? ¿El deck de Yugi todo culero? ¿El de Joy todo culero? ¿Que no valía madre? Pinche deck culero el de Joy. Me acuerdo de los starters de Yu-Gi-Oh. Según recuerdo, el de Kaiba era el más decente, pero el de Yugi y el de Joy era una basura, güey. Era una basura de decks. El de mi primo Leo. Vámonos. Un gusto verte, aunque sea en el chat, mi querido Tenchi. Pase por ahí, amiguito. Ahí de todo. Recuerden que a veces no me ven en AF, pero hay excelentes personas transmitiendo. Hoy vamos a tener al Sebas un poquito más temprano, pero la luz se le fue, es que no le permite streamear. El lunes estuvo allí con ustedes. De repente está ahí. El osito Ragnar no me ha confirmado. El Kiko está por verse, pero también anda ahí el mini homie, el pingüino. Así es que hay grandes gentes transmitiendo. Para que vengan a cotorrear. El Brewer de herramientas. El Brewice. Uy, Retroman Cancel. Cuidado. Bloqueo. ¡Ay! ¡Ay, el azulito! Doble burst, el antiaéreo. Bien planteado por el mismísimo cielo sordo. Que quiere quitarle la batuta al Dan. Quiere quitarle la oportunidad. Excelente con la chilena. Nada más. Castigo concreto para Dani buscando el bait, buscando la entrada. Bien con los dos. ¡Ea! El Wild Assault. Dejamos ver el Wild Assault en este momento. Mecánica nueva, mecánica recién adquirida. Obviamente en Guilty Gear Strive. ¿Y por qué no le ponen el pinche Drangle? No sé. Pónganle el pinche Drangle. Art System Works, ponle el puto Drangle. Ponle el perro de Drangle, Stripe. ¿Qué chingados te cuesta? Ponle el perro de Drangle. ¡Oh! Y mete a Elfeld. Por favor. Digo, si es posible.
¿Por qué el de la Rosa Negra vale más si no me alcanzaba? El dragón de la Rosa Negra es una mamada. Es una carta súper imbécil. Es muy divertido usarlo, pero es una carta súper imbécil. El güey que creó al dragón de la Rosa Negra. Me encanta esa carta. Me mama la loca que usa esa carta. Pero chinga tu madre, güey. Chinga toda tu perra madre. También el dragón de polvo de estrellas. Güey, yo sé que nunca vas a escuchar esto, pero tú, güey, que hiciste el dragón de polvo de estrellas, por favor, chingas a toda tu madre, güey. Por favor. Carta estúpida, güey. Estúpida. Y yo usaba Blackwing. O sea, así el descaro. No me importa. Lo digo con orgullo. Yo jugaba Blackwing. Mis pollitos eran la onda. Saludos al amigo Pool. Al mismísimo amigo Pool. Tommy Elfeld ya está confirmada con el final de Johnny. La mencionan, mi hada. La mencionan, pero no confío. No lo violentes, güey, es que está. Ay, no podemos hablar eso porque me enojo. Me enojo, güey. No, mira, luego el amigo Pool. No, ya voy a narrar, güey. Ya voy a narrar porque no. Me hacen enojar, güey. Sí, la neta la quise así. Ay, güey. Ay, ya. Vámonos de momento, porque el enfrentamiento está bastante interesante. Vemos obviamente al buen Delfino más a ver y castigar y tomar el segundo round. Vámonos al tercer definitorio. El Death Healing tomando la ventaja 4-7 de momento el match. Cuidado con el intercambio de golpes. Viene a la barrida, excelente con el toque. Le va a tocar bloquear, le va a tocar el sweep. Uy, buscando el spacing. Recuerden que Axel Lobo es un personaje bastante fuerte a distancia. Es su arquetipo, es un show, ¿no? Obviamente al estar lejos del rival tiene herramientas para lidiar. Ojo con la ofensiva ya por parte del buen Delfino Masa Dani. Castigo concreto, reventamos el muro, reseteamos el neutral, tomamos ahí buena cantidad y obviamente el positivo, la barrida retroman cáncer, hay que cerrarlo. ¡Claro que sí! Claro que sí. Recuerden, no se les olvide, chiquitito, apoyar obviamente al buen Lunir EA, al buen Lunir, que tiene gran contenido, tanto en Twitch, tanto en Facebook, tanto en Twitter, perdón, como en TikTok. Contenido ñoño de los que les gusta, güey. Ahorita anda jugando Final Fantasy XIV. Más anda pegándole machín mi compa Lunir. Nos está apoyando, obviamente, con el torneo de Guilty Gear Strive. Hablando de la realidad, hablando del pod del mismo. Es que muchísimas gracias a Lunir. Chulada de persona, lo hemos tenido aquí narrando. Es que ya saben, pásense por el canal de Lunir. Y no me hagan hablar de cartas que me hacen enojar. Vámonos. A que revivan a Cliff. A Cliff sí. Cliff estaba chido. Era bien ridículo con la espadota, güey. Era la otra. Cliff estaba chido. Yo de Retroman Cancel. Castigo excelente con el bus. Me sacó las carteras del bolsillo. ¿Por qué eres así, amigo Pool? ¿Por qué? ¡Ah! ¡La grosera Time Stop! ¡Castigo concreto! ¡Ea! ¡Sagwardo! Vamos a ver la entrada. Uy, el follow up no es completo. Aún así podía robar la partida. Aún así puede robar el round. ¡Bla! ¡Wow! El mismísimo cielo sordo robándose el primer round. Parecía que todo estaba ya del lado del buen Dani. Chulada. Cuidado con los tweets, cuidado con los dos, cuidado con la confirmación, intenta la chilena. Castigo concreto. Cielo sordo poniendo el estilo. ¡Ayú! ¿A dónde va, chiquitito? Retroman Cancel. Le va a tocar bloquear, le va a tocar respetar. Excelente con el Wild Assault. Chocan los golpes con el DP, está seguro, le paramos el carro. ¡Ea! ¡La grosera! ¡Está instalada! ¡Ah, perro! El Death Haven. Perro, güey, qué chido juega el Death Haven, ¿eh? Puro estilo, cabrón. Homie, ayer promocioné al amigo Pool. Grande el amigo Pool. Excepto cuando hablamos de Yu-Gi-Oh. Ya vi que del amigo Pool, nomás Street, porque saca los corajes internos, saca los corajes que sufrí tanto y me pone mal. Lo reitero, y yo jugaba Blackwing, o sea, yo no estoy exento de toda la basura de esas épocas. Pero lo reitero, también era muy divertido.
La neta, el Yugi actual, digo, me voy a oír muy viejo, pero el Yugi actual no se me hace tan divertido como el divertido de esas épocas. O sea, sí había mucha basura, había muchísima basura, demasiada basura, pero era divertido. Lo admito que era divertido. Ahorita el Yugi actual, la neta, sí se maman, güey. Pinche media hora para un pinche turno, no mames. O sea, acá a mí no me eran 10 minutos. No, no mames. Ay, 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 retro mancanco, cuidado, castigo, el Dani se lo va a llevar claro, que sí, bonito de fe. Chulada, chulada con el DP, castigo correcto para el mismísimo test. Ay, bien. Mira, invirtiéndole directamente. Invirtiendo los recursos con el Wild Assault. No he visto el doblaje de 5D. Sinceramente no sabía que tenía doblaje. Sinceramente no sabía. No sabía que había doblaje. Vi el japonés, güey. Grande Akisa. Uy, 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 cuidado. Excelente. Troll, otra vez. Uy, grosero, Bull. No hay barra, no hay suficiente tensión. Cuidado con la ofensiva. Ahora sí barra disponible, Retroman Cancel. El Burst, claro que sí. Cuidado con la barrida, Retroman Cancel. Tiene que bloquear. Fauli dice... ¡Ay! Arriesgado el Dani, ¿eh? Arriesgado el Dani. Arriesgado el Dani tirando el DP a la brava. Se espera muy bien Death Haven. Deja que pase y obviamente me le termina castigando, me le termina quitando el round. Excelente con la entrada. Ya tomando el 70% de la salud de Dani, del Delfino Massa. Masa por Mazatlán. Recuerden que se viene Just Brain. Uy, time stop. ¡Eh! ¡Mátalo! ¡Vámonos! ¡A perro! ¡Perfect! ¡El cielo sordo! ¡El cielo sordo, Dios mío! Es que si no saco a los perfects en el street, tengo que sacar los subtickets. Los One Tour Kill. Güey. ¿Por qué? ¿Por qué existen los One Tour Kill? Grande lo te queda el ciberación de las máquinas. Voy a... No, nomás porque me están diciendo... Voy a revisar algunos episodios que realmente me gustan. Como el de Akisa, por ejemplo. Con el doblaje latino. Bueno, me mencionan que es colombiano. Es con el mensaje colombiano. Yo digo, pero con el doblaje, claro. Con el doblaje colombiano. Voy a darle una checada. No sé qué tan bueno sea, o me lo están diciendo para que me ría, digo, a veces pasa. Hay doblajes tan malos que te da mucha risa, como me acuerdo mucho el de Bakugan. Bakugan, su doblaje es malísimo su doblaje. Pero, o sea, es tan malo que es bueno. Entra en ese rubro, el doblaje de Bakugan es tan malo que es bueno. Vámonos al round 2. Vamos al duelo número 2. Cielo Sordo ganando todo el momentum de la partida. Cuidado con la chilena, le termina generando el counter y lo va a resetear. Uy, directamente el Wild Assault. Castigando. Uy, 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 uy. Ve nada más. Retroman Cancel. Ofensiva devastadora. Wild, ve nada más. El Dani sacando los prohibidos. El Dani sacando los prohibidos. Es muy divertido. Digo, ahorita ver Strive es muy divertido por lo. Por las opciones que tiene nuevamente respecto a las nuevas mecánicas. Yo voy a seguir pidiendo el Derango. Siento que es una gran mecánica que debería regresar. Uy, nada más. El White Assault, castigo correcto por parte de Dani, haciendo de las suyas. Excelente con el antiaéreo. Busca ponerlo contra las cuerdas. ¡Claro que sí! ¡Sí las trae! Retroman Cancel, extensión. ¡No hay Burst! No hay burst, va a generar el positivo, me lo va a mandar a volar, lo va a dejar con un par de pixeles. Cuidado con la grosería, termina cayendo, hay barra disponible, el positivo le va a dar un poquito más. No hay burst de momento para Excel Low, no hay burst de momento para el Cielo Sordo. Excelente con el Wild Assault, le va a regresar obviamente el positivo. Toda la barra disponible, necesita el toque. Necesita el toque, uy, 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 uy. El dorado, le paramos el carro, no se cubre las patas. Termina cayendo el de Delfino Massa. El rey, el mismísimo Dani, Cielo Sordo, 7-4. A perro. No, pero lo del castillo en el cielo, o sea, lo entiendo. Esa madre lo entiendo. Pues así se llama, güey. O sea, no es culpa. Ahí no es culpa del que dobla. Ahí no es culpa del que dobla. No hay culpa. No es culpa del que dobla, la neta, o sea.
No está. De hecho, mucha gente se ríe, pero en lo particular no es divertido porque no es un error ni nada. O sea, así se llama esa madre, pues no es su culpa. Es como cuando a mí me ponen a narrar un güey que se llama Crotolamo, pues no mames. Si se llama Crotolamo, pues ¿qué hago? Y eso lo digo porque lo acabo de ver en el torneo. Bueno, hace poquito en el torneo que estuvo narrando el chef de Mortal Kombat 11. Y un cabrón se llamaba Crotolames. Historia real. Historia real. Un cabrón se puso Crotolames. Y fue hermoso. Fue hermoso. Grande Crotolames. Vámonos entonces rapidísimo al segundo round de este enfrentamiento ya número 12. Vamos a ir poderío del buen Dani, que ya está agarrando fuerza. Que está agarrando momentum. Cuidado con el positivo. Recuerden, romper muro te da bastantes ventajas. Sí pierdes la presión de la esquina, pero obviamente ganas el positivo, ganas ese daño adicional, ganas esa tensión. ¡Uy! ¡Eso es castigo! ¿No hay chance para el Roman? ¡Claro que no! No había oportunidad. Excelente con las reacciones por parte del Death Haven del cielo sordo. Uy, 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 uy. Ofensiva devastadora para el buen Kai. Excelente con el DP. ¡Ébola! Responde el de Delfino Maza. Le corta la racha al cielo sordo. No, mi estimado Necoche, dice, no hay enfrentamientos adicionales para hoy. Porque los pierdo, perdón, mano. Perdóname la vida. Pero si no hay otro tiro pactado. Es que andado ocupado, banda. Perdónme la vida. Andaba muy, muy ocupado. De hecho, me estoy cayendo de sueño. No es mamendo muy cansado. No vayan al gimnasio, amiguitos. Traguen toda la basura que quieran. Y tomen mucho refresco. No vayan al gimnasio, ni tomen agua, ni coman verduras. Está de la verga. Está muy de la verga eso. Vámonos entonces al enfrentamiento número 13. Vámonos al enfrentamiento número 13. No, Necochese, no te vayas, por favor. Uy, 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 uy. Cuidado. Kiko, ¿cuándo vas a streamear, Kiko? ¿No me has dicho? Kiko, ¿no quieres trabajar para mí? Obviamente no te pago. No te voy a pagar. Uy, cuidado con el DP. Excelente ahí con el retro mancante para mantener la tranquilidad, para no venderse. Chocan los golpes. Uy, el counter, follow up, el burst, queriéndolo ganar aquí el buen cielo sordo. Ay, barra. ¡Ea! Bonito el Purple Roman Cancel, follow up. ¡Uy! Hace el no mix up. Engaña totalmente a Dani, haciendo pensar que lo va a poner contra las cuerdas. La aplica muy bien el buen cielo sordo y con ello se toma y se roba prácticamente el round. Te mandé mensaje, chale. Ahorita, si tienes tiempo, lo checamos. Te ayudo a checar ese pedo. Uy, retro mancante. Cuidado, ¿no? O hacemos un homie, reacciona rápido. Cuidado con la patada, tiene que cerrarlo ya, cielo sordo, excelente. Excelente, cielo sordo, dándose a imponer. ¡Güey! El cielo sordo rompiendo la quiniela. Y lo digo por los güeyes que apostaron. Porque... ¿qué les digo? Vámonos al siguiente tiro, bandita querida. Cielo sordo en contra de Delfino Mazadani. 8 a 5 el match. 8 a 5. Let's run. Vámonos. Al primer round de este enfrentamiento del Death Haven y Danny. Ya el match número 14. Cielo solo tiene un gran ofensivo y nada más. Ahí el Time Stop. ¡Axel Bomba! Castigo, chulada, ofensiva, 70% de la
del daño. Generamos ahí el ponte, le quitamos ahí la entrada. Retroman cancel, vamos a ver la extensión, bonito el gancho. Lo vamos a mandar a volar con todo y el overdrive. Claro que sí, de milagro sobrevive. Burr disponible para ambos jugadores, estira la pierna, me lo agarran picando botón, cae de rodillas de momento el buen Axel Lowe. Vámonos, vámonos, vámonos. Y continuamos con el siguiente round. Intenta responder. Uy. Cuidado. Retroman cancer, intenta hacer la grosería, claro que sí. Bonito el Wild Assault. Pesado también el Wild Assault. Uy, generamos el counter, ¿está muerto? ¡Claro que sí! Deathhaven. Deathhaven, damas y caballeros. Cielo Sordo siendo una bestia. Siendo una total bestia. Tiene que cerrar este match. Si cierra este match, podrían dar en serios aprietos. Serios aprietos. Bien con el Retroman Cancer para extender. Vamos a ponerlo contra las cuerdas. Lo vamos a mandar a volar. El positivo es para Dani. Pero Cielo Sordo tiene una barra. Uy, 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 Retroman Cancel, quieto, quieto, papacito, quieto, chiquitito, Dani. Toma el match número 14, estamos 6-8. Y les recuerdo, bandita querida, que se viene en nuestras caras, se viene Just Frame. 16, 17 de septiembre, Mazatlán, Sinaloa. Banda, si van a viajar, ese es el momento. Láncense a Just Frame. Va a estar bien pinche vergas. Va a estar bien piolas. Y si no, estén atentos a las transmisiones. O sea, si de plano no pueden, mínimo estén atentos a las transmisiones. Porque va a haber ahí. Puede que vaya. Digo, no es como que lo haya confirmado hace rato. Pero puede que vaya yo. O sea, sí voy a ir. No molis, no tal vez. Siento que le bajaron el nivel. Cállate, me copió de rico. Yo puse todo el Cielo Sordo porque ese güey de que juega Trejer está strike. Pero no se mete en torno. ¿A poco? ¡Ay! ¡Ay! ¿Viene el aplaudis? ¡Uy, el toque! ¡Cielo Sordo! Bueno, pues ven el stream, aunque sea. A lo mejor voy ahí a pegar de gritotes en Mazatlán. Excelente con la entrada, no nada más. Vamos con Fier, bonito el juice. Bonito el juice. Perro el Cielo Sordo, bien con la entrada, bien con el daño. Goodpool Roman Cancel lo va a cerrar. Uy, ojo. Ojo. Bien, ahí con la barrida Retroman rapidito. Se los prende de momento el buen Dani. Lo va a poner contra las cuerdas con todo. Y el Wild Assault castiga, me lo manda a volar. Toma ya el 60% de la salud. Ahí está el throw, hay barra disponible para el Cielo Sordo. Para el Cielo, castigo correcto con el 2. No va a sobrevivir, no hay burst que para la ofensiva. Alcanzó a llegar, pero ya estaba totalmente besando la pared, besando el vidrio. Vámonos al siguiente round. Vámonos, vámonos al siguiente round. Gracias, mi estimado Jack. ¡Perro, el daño! ¡El overdrive! ¡Dios mío de mi vida! Cuidado con la confirmación. Alcanza a sobrevivir Cielo Sordo en última instancia. En última instancia, el DP hace el trabajo sucio por parte ya del buen Dani. Con ello toma el enfrentamiento 8-7. ¡Mata! 8-7 el enfrentamiento. Para que veas el acento de aquí, Bogotá. Recuerden también a mi pana El Unir EA. Excelente contenido tanto en TikTok como en Twitter como en Twitch. Hace streams y demás. También es una chulada mi pana el buen Unir. Falta logotipos más ahí luego eventualmente. Pero si sí, vayan a checar a mi pana El Unir EA. Recuerden. Le voy a hacer un comando de voz. Digo, de bot, chingado, güey, ya no estoy reaccionando. Pero chequen al mío. Duel 1.
Let's Rock. Cuidado, porque si el Osoro tiene que cerrar ya los matches. Tiene que cerrar los matches del buen Cielo Sordo. Está obligado ya. Está 8 a 7. Bien con la barrida. Bien con la barrida. Kurt ya ha gastado para pararse el lodo. El viajero intenta hacer de las suyas. Intenta sorprender. Cuidado con la ofensiva. Castigo concreto. Me lo va a mandar a volar. Claro que sí. Con solo y el Wild Assault. Busca el comeback por parte de Dani. ¡Uy! Toque con el 2. Esto es muerte. Claro que sí. Y Dani no perdona. Dani no perdona, damas y caballeros, queridísimos amigos. Let's rock. ¡Ora yo! Ya, yeah, bonito el counter con el anterior. Ya, yeah, bonito. Uy, el DP. En últimas instancias, el DP haciendo de las suyas. Purple Roman Cancel. Castigo bonito, hermoso con el Wild Assault. Lo pone contra el muro, cerca de matarlo. ¡Wow! Increíble confirm por parte del Cielo Sordo. Pero ojo, porque el Dani ya se puso violento. Ya se puso agresivo. Me lo pone de lado a lado, de esquina a esquina. Reventamos el muro también. Positivo disponible. Todas las barras para el buen Axel Lowe. No hay Burr, dame Burr Senpai. ¡Wow! ¡Ah, perro! El Dani empatando las cosas. El Dani poniéndose serio. El Dani volviéndose loco en últimas instancias. Ah, perro ya, tirando estilo. Vámonos, porque estamos en un enfrentamiento ya primero a dos. Ya estamos en un primero a dos. Vamos a ver si el mismísimo Death Haven puede cerrar este enfrentamiento. Puede cerrar este Certified Club número 249. Dani le ha estado dando la vuelta. Excelente con el castigo. Lo vamos a poner contra las cuerdas. Le va a tocar bloquear. Le toca respetar. Bien con la barrida. Red Roman Cancel. Ahora general. Buscaba el burst. Agresivo el Dani. Buscaba ahí la lectura del burst. Ahora sí lo conecta. Ahora sí lo saca. Uy, 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 la recuperación del mismo. Ahí viene para el buen Cielo. Uy, 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 el anterior. Bastante antes de Red Roman Cancel. Castigo con el 2 cargado. Es letal, es todo. Cerca de cerrarlo. Va a estar obligado a usar Flawless para todo, a menos que se lo robe. Purple Roman Cancel. Uy, la barrida. No fue Flawless. No fue Flawless, me parece la defensa. Y termina ahí el chip. Se nos termina yendo el primer round de este match. Ya número 17. Número 17, el enfrentamiento. Excelente con el castigo por parte del buen Dani, tomando el 55% de la salud. Tiramos la patadita. Excelente con la barrida. Retro Man Cancel. Follow up. Burr, dame Burr Senpai. El Dani los trae bien pesados. ¡Vámonos! ¡Ah, perro! Generando el comeback, poniendo las cosas 9 a 8. Poniendo las cosas en este momento. Vamos a ver si en este instante el buen Cielo Sordo le da la vuelta a la situación. O si en este instante, o si el Dani termina y nos vamos a mimir. Yo sí me voy a mimir, porque sí, no está. O sea, no, la partida está de buena, pero o sea, no es la partida, es que yo estoy cansado. Uy, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, aquí lo puede cerrar de momento ya el Delfino Massa. Retro Man Cancel. Cuidado con el Burr, los Empty John para obviamente baitear el Burr. Buscan ahí el combat.
Buscan el comeback, la gente lo canta. La gente canta el comeback, pero ojo, porque en este instante el Dani está cerrando el primer round. Vámonos al segundo. Aquí se puede acabar. Aquí se puede acabar. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. Sí, es que la de Gal ya está muy quemada, amigo Pool. Por eso usamos el robo de destino. Está más piola. ¿A poco no? Para el comeback está más perro. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Vea! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Se prenden las acciones. Se prenden las acciones de momento, pero obviamente el Dani no quiere problemas. Se va a lanzar a la ofensiva. No hay burst para Axel Lowe. No hay burst para el cielo sordo. Cuidado con el backdash. Esto le va a salir carísimo. Lo va a poner contra las cuerdas. ¡Uy! ¡Grosero el Dani! ¡Perdón! ¡Ahí está el throw! ¡Nada más que hacer! ¡El Dani! Haciendo la grosería. ¡Qué manchado! El Dani tomando el enfrentamiento 10 a 8. Chidani, güey. Ya está muerto. Obviamente, gracias a los dos por regalarnos un gran, gran, gran Certified Club. Gracias, gracias, gracias. Con ello, el Dani termina derrotando en un gran match al buen Cielo Sordo, al buen Death Haven. Obviamente, si quieren revancha, recuerden que obviamente para eso está Certified Club. Aquí tenemos enfrentamientos de todo estilo. Les diría que ando siempre activo, digo, porque el punto de Certified Club es que ustedes pidan un tiro y eventualmente agendarlo. Pero la neta sí ando ahorita un poquito más. El pattern vende Bornai. Sí, así estamos sacando obviamente la. Le vendimos a F a Bornai, es lo que ustedes no saben. Bonais es dueño del 95% de las acciones de AF. A cambio nos dieron, nos dejaron trabajar para ellos, como esos güeyes que venden Bonais. Así es. Así estamos sacando dinero para la AFF, amiguitos. Nos ponemos a vender Bonais. Es lo que hay. GG's al cielo sordo, GG's. Bien jugado, GG's. Claro que existen los Bonais, amigo mío. ¿Qué te pasa? ¿No sales a la calle? ¿O qué rayos? ¿O qué rayos te sucede? Primero voy a pagarles. Primero voy a pagarles. Donde el Dani es el vencedor. Ahí está, ya les pagué. ¿Y cuánto va a costar en el venue? Bonais Esports. A huevo Bonais en el venue. Grande Bonais. Güey, esas manos están bien ricas, güey. Lo que sea cada quien, esas manos están muy ricas. Ay, cabrón. Está pegando ya el cansancio. Entonces, bandita querida, bandita hermosa. Creo que estamos ya a punto de cerrar este enfrentamiento, este match y este stream, por ende. Son las 10:02, una horita de stream. Ay, perdón, estoy seguro que en algún momento voy a regresar más mamado, más guapo, con más poder para hacer stream, pero hoy no es el día. Estoy cansado. Bueno, mínimo voy a subir todos los videos que tengo antes de que algo más pase, como ya pasó. Pero lo reitero, gracias a la gente que estuvo con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Obviamente lo reitero, últimos anuncios parroquiales. Obviamente tenemos el Astral Finish Festival 23. O el AF Festo. No quiero decir la letanía. ¡Claro que la quiero decir! Blade Blue Central Fiction, Dragon Ball Fantasy. Ay, güey, ve Dragon Ball Fantasy, güey, para que vean que sí estoy cansado. Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Fantasy vs. Guilty Gear Double X, Ascension Core Plus R, Guilty Gear Strive, The King of Fighter 15, Skullgirl Second Anchor, Skullgirl Mobile, Super Street Fighter 6, Super Smash Bros. Ultimate y Ultimate Marvel Capcom 3 y Under Night and Bird It's Late Clear. Para que vean, güey, no ando en mi nivel, no puedo decirlo al 100. Y esa madre, en el stream de Ace, me la aventé como 4 veces, güey, corridito. Pero hoy no ando al 100. 18 y 19 de noviembre,
18 y 19 de noviembre, recuerden, bandita querida, bandita hermosa, en la ciudad de Guadalajara y Zapopan, pues es lo mismo, hombre, pues están pegadas las putas ciudades. Luego dice la gente, Zapopan de Guadalajara, pues es la misma mamada, pues, pero ahí está la dirección. Programación 20 de noviembre en Zapopan, en el centro de Zapopan, en el mero centro de Zapopan, bandita. En el mero, 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 mero centro de Zapopan. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar cotorreando, pasándola sabroso. Dice que haciendo torneos, pero lo principal es pasarla chido. Y obviamente recuerden, Just Frame. Ahí están los juegos. Street Fighter 6, The King of Fighter 15, Guilty Gear Strive y Dragon Ball Fighters. Esto para el 16 y 17 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa. Just Frame. Ya están casi a punto de cerrar las inscripciones. Corran a escribirse, banda, en serio, va a valer mucho la pena si tienen oportunidad o están cerca o quieren conocer Mazatlán. Va a estar muy sabroso, veo Just Frame. Yo lo reitero, no sé si debería estar diciendo esto porque no me han anunciado oficialmente, entonces no quisiera ser así como que... No, o sea, no me quiero colgar de este pedo. Digo, no quiero ser grosero con los planes, pero si me preguntan si voy a estar ahí, sí voy a estar ahí. Sí voy a estar ahí. Sí voy a estar ahí, obviamente. Cotorreándola pasando, y lo reitero, si todo sale bien y si puedo llegar a Mazatlán, obviamente voy a estar ahí narrando esos dos días con todo, papus, con todos. Voy a quedarme sin voz, a pasarme el acebroso, a cotorrear con los compas y obviamente disfrutar de gran torneo, de grandes eventos por parte de la DC. Just Frame, en dado caso no pueden asistir, obviamente habrá transmisiones para que estén al pendiente, para que estén obviamente al tanto y puedan disfrutar de toda la acción desde Mazatlán. Y como ya les dije, mi compa Lunir le está echando ganas obviamente a su proyecto, viendo bastante contenido acerca de videojuegos, no solo de peleas, sino de todo tipo. Así que pueden checarlo obviamente en sus redes sociales, el buen Lunir EA, hablando directamente de Twitch, Twitch, Twitter y TikTok. Pueden revisar su contenido, es increíble y es pana. Goku sigue vivo, todo sigue vivo. ¡Ya pagué, mamón! Ya pagué. Medio reón, en vez de chuparle el agua, le chupo al bonés. Al chile sí, güey. Eso estaría mejor, güey. Homie, no te duermas. De verdad, no es como que quiera dormirme en el stream. Digo, si me duermo, si me dan dinero, güey. Como esos güeyes que pusieron de moda de que se quedan dormidos y les daban un chingo de dinero. Pudiera ser ese güey en este momento. Pero si no hay dinero, pues ¿para qué chingados? Si no hay dinero, ¿para qué chingados? Así que no, banda. No. ¿Para qué me ven dormir, güey? Vámonos entonces. Te la pasé con el stream en línea y cuando tengas buenas noches con el amor. No, pinche dragón, culero. Vámonos entonces. Les voy a dejar en compañía de Jaseo. Que anda echando chismecito por el día del gamer. ¿Esa madre existe? Bueno. No sabía. Ah, no, sí, cierto. No, sí, el día del gamer, sí. Qué raro. Digo, no era de celebrarlo, pero sí recuerdo que estuve en los foros cuando esa madre se creó. O sea, viendo, porque pues, no. O sea, éramos un chingo. Pero me sorprende que todavía se siga teniendo la tradición. Según recuerdo, esa madre salió de unos bloques de España. Según recuerdo. Pero ya estoy bien. La voy a mandar con Jaseo. Para que la saluden por el día del gamer. Yo ya me voy a dormir, definitivamente. Ya no. El día de la Virgen, así es. Hablas de mendigar, no entonces. No. No es mendigar si te están pagando por dormir. Lo reitero, si me dijeran, homie, yo te pago unos 100 varitos por dormir, apunto la cámara y me quedo bien jetón y van a escuchar cómo me pedorreo y cómo hablo dormido. No creo que sea entretenido, pero si eso quieren y me va a dar dinero, ¿qué te digo, no? ¿Qué te digo? Ahí está, eso es problema suyo. Es problema suyo, no mío. Problema suyo, no mío. Recuerden, el día del otaku es en 2020. ¿Es el día del otaku? Puta madre, güey. Me siento. Perdón, banda, perdón. Y le reitero, bandita querida, que el día del otaku es en noviembre. No, le reitero, ¿qué más me faltaba? Que va a haber streams, los streams ya van a estar toda la semana. Digo, la mayor parte de la semana, por si algunos faltamos. No necesariamente conmigo.
no necesariamente conmigo. Pero sí tenemos, ya estamos probando el equipo completo de Steam para que obviamente vengan a jugar con su favorito. Aquí está terminando ya el stream. Y pues, ¡vámonos, chiquitito! Los quiero mucho.